Dolly querida. Que arribaremos a Japala, México, es la 1:15. Damas y caballeros, el capitán me informa que nuestra hora estimada de arribo a Japala, México, es la 1:15. ¿Me decías algo? No, esa era la aeromoza. Ya casi llegamos. Ah, genial. Sabes, es un arte perdido. Sus técnicas no han sido usadas en años y sus resultados son fabulosos. Esta es para Susie Baker. Su dirección es... Está bien, cariño. Tengo todas las direcciones aquí. Bien. No sabía que tenías tantas amigas. Es que las ha escrito dos veces. Mira esto, cariño. Esta es la muñeca que papá va a hacer en México. ¿La ves? Y esta es la fábrica donde la haremos y donde le coseremos sus vestiditos. Es linda. Y tú serás la única niña en el mundo cuyo papá hace unas muñecas tan lindas. Será divertido. Vamos a tener tanto éxito. ¿Y podremos regresar a Los Ángeles? Damas y caballeros, el capitán ha puesto la luz de cinturón. ¡Señor Wade! ¡Señor Wade! ¡Qué placer, por fin! Señora Wade, bienvenida a México. Gracias. Tenga todos sus documentos y sus permisos. Su escritura fue cerrada a las 9 a.m. Y esta es una carta de la ciudad de Japala dándole la bienvenida oficial y deseándole prosperidad en la inauguración de la compañía fabricante de Dolly querida. ¡Esteban, las maletas! ¡Ándale! Oh, gracias. Señora Wade, hemos trabajado mucho para hacer acogedora su casa. Espero que la satisfaga. Estoy segura. Muchas gracias. ¡Camila! ¡Camila! ¿Preparaste el chile verde? Sí, ahí lo tengo. Muy bien. ¿Te encargas de las maletas? Sí, señora. Esta es Camila. Ella los atenderá bien. Bienvenida, señora Wade. Bienvenidos. Bienvenido, señor Wade. Gracias. Bienvenido, los pequeñitos Wade. Sus pertenencias llegaron bien y yo las estoy desempacando ahora. Pasen. Es una gran casa. No me esperaba esto. ¿Te gusta leer? Hay mucha historia de nuestro país en estos libros. ¿De veras? Jesse. Señor Wade, ¿quiere ir a la fábrica? Vamos. Papi, ¿puedo ir contigo, por favor? Claro, cariño, vamos. Vengan, vamos a ver nuestro nuevo negocio. Vamos, ve tú. Thank you.
Aquí estamos. La señora Beluga hacía las mejores muñecas del mundo. Ganó muchos premios. Cuando yo era niño venía aquí tan solo a verla pintar las pequeñas caritas. Y creó una muñeca bellísima justo antes de morir. Es un gran placer haber manejado esto para usted, señor Wade. Es mi primera venta. Señor Estrella, la tasación indicaba que la fábrica había sido preservada después de la muerte de la señora Beluga. Sí, señor. Tuvimos mucho cuidado en mantener todo exactamente igual a como era. Nadie ha entrado nunca a la fábrica por ningún motivo. Sí, ya veo. Venga, déjeme mostrarle cómo almacenamos todos los moldes. Señor Estrella, ¿para qué es esta gran mezcladora redonda? Oh, ahí es donde se combina todo. La futura alegría de millones de niñas. Una oportunidad única en la vida. Sí, por supuesto, señor. Entiendo que deberíamos limpiar un poco. Las proyecciones de mercado, los análisis de inventarios, las tasaciones. ¿Quién preparó ese material? Yo lo hice, señor. Lo copié de un libro de negocios norteamericano. Buen trabajo. Jessica, ¿estás ahí? Estoy aquí, papi. Mira lo que encontré. ¿Puedo tomar una? Oh, mira eso. Fabuloso. Cada niñita del mundo va a querer una muñeca de esas. Pues es tuya, mi primera venta. Gracias, papá. Voy a quererla mucho. ¡Jimmy! Señor Estrella, ¿qué es eso? ¿Qué hacen ahí? Esas son ruinas mayas. Han revelado mucha historia de la civilización maya. Hallazgos muy importantes. Oh, mayas, ¿eh? Los estudiamos el semestre pasado. Era una civilización muy interesante. Interesantes o no, no quiero que vayas ahí. Sí, la semana pasada hubo un triste accidente. Un hombre fue aplastado por una piedra debajo de la tierra. El trabajo ha sido suspendido hasta que lleguen los arqueólogos de la universidad. Bien. El final de un largo día. Mañana todos comenzaremos a desempacar. ¿No será divertido? Probablemente no. Buenas noches, cariño. No olvides despedirte de Dolly. Oh, buenas noches, Dolly. Bueno.
Buenas noches, Dolly. Tú vas a ser mi nueva amiguita. Serás mi única amiga. Estos vegetales huelen muy bien. Todos vienen de la huerta de mi hermano. Le conseguí un buen precio, claro. Él usa estiércol fresco de pavo. El estiércol de pavo es lo mejor. Da las mejores cosechas. ¿De veras? Ajá. No sabía eso. Mi hermana nos hizo sentir muy orgullosos. Le entregó su vida a la iglesia. Ella pertenece a la orden de las carmelitas. ¿Las carmelitas? ¿De veras? Ajá. ¡Mami! Déjala en la mesa con las otras cartas, cariño. No, quería decirte que estaré en el patio. Tú y yo jugaremos en la casa de muñecas. Jesse, ¿eres tú? Ya estamos listos para irnos. ¿Hay alguien ahí? Veo la palabra de Cristo vive en ti, oh riqueza, como en todas las Akashic que ustedes enseñan, cantando canciones espirituales de gratitud en su corazón a Dios, y cualquier cosa que ustedes hagan, en palabra y dicho. Un corazón. Gracias, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tienes? ¿Qué le pasa? ¡Jessica! Profesor Resnick. Pasa. Llegaron las fotos de Japala. Ah, por fin.
¿Qué le parece? ¿Será esa la tumba? No estoy seguro. ¿Has visto este símbolo antes? No, señor. Estoy seguro de que no es maya. No habrán abierto el sarcófago, ¿no? No, nadie ha tocado nada desde que sacaron el cadáver de Larrabee. ¿Cuándo se irá? Bob Larrabee y yo fuimos amigos 30 años, ¿lo sabías? No, señor. Me iré ahora mismo. ¿Cómo está? Parece estar bien. Hablamos mucho sobre sus amigas de la escuela. Oh, ojalá la hubieras visto, Elliot. Me asustó. Me asustó, de veras. Y no había ningún motivo. Me llevaré a Jimmy mañana a la fábrica para que ustedes estén juntas. Bien, eso ayudará. Las máquinas de coser llegan la próxima semana. Sí, me lo dijiste. Jessica, ¿qué haces? Toby dice que nos gustará esto aquí. Ay, claro que nos gustará esto, cariño. Ven, vamos ya a la cama. Bueno, parece que disfrutas tu almuerzo. ¿Qué es eso, cariño? No lo sé. ¿Lo viste en algún lugar? Dolly me lo dijo. Dice que había estado esperando por una niña como yo.
cariño. ¡Jessica! ¡Jessica! ¡Vi eso! Camila, lo siento tanto. Ella... No sé qué le ha pasado. Kentucky enterró. ¿Qué? ¡Jessica! ¡Jessica, regresa aquí! Camila, lo siento mucho. Ella jamás había hecho nada así. Esencia. Hablo en la lengua antigua de los ancianos. Espera. ¿De qué estás hablando? Yo conozco su lengua. Yo sé de ese pueblo. Sus espíritus vuelan con el maligno. No. No me hables en ese tono, jovencita. ¿Por qué empujaste a Camila? Debí hacerlo. ¿Por qué? Camila le reza a los espíritus y sus espíritus odian a Dolly. Jessie. Sea lo que le dijiste a Camila, ¿se lo oíste a ella? Dolly me lo dijo. ¡Deja de decir eso! ¿Dónde lo oíste? Está bien, ven. Quiero que te disculpes con Camila. Deja a Dolly aquí. Siento haberte empujado. Camila, yo no quiero interferir con tus prácticas religiosas, pero... Señora, el mal está aquí. Puedo sentirlo. Rezo para protegernos del espíritu del mal. Bien. Es lo que digo. En el futuro apreciaría que pudieras hacer tus prácticas más privadas. Sí puedes. Lo siento. Yo hablé con mi hermana en el convento. Y creo que es mejor que haya otra persona para su casa. ¿A dónde van? Solo saldremos para cenar. ¿La pasaste bien hoy con mami? Bastante bien. Ella actúa de un modo muy raro últimamente. Quizás tú deberías hablar con ella. No creo que le guste esto aquí. ¿Sabes qué? Creo que sí. Y tendremos que ser muy pacientes con mami. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Dolly. ¿Dolly? ¿Dolly? De mí. Por favor. ¿Dolly?
¿Dónde estás? Jessica, ¿qué estás haciendo? Regresa a la casa. Jessica, ¿pero que no me oyes, niña? Te estoy hablando. Jessica, regresa a la casa. Siéntate ahí y yo iré por el frente. Jessica, ¿eres tú? ¡Ay! Thank you.
No hay luz. Camila dijo que había un problema con los fusibles. Iré a ver. ¿Jimmy? Me asustaste. ¿Para qué es la vela? La electricidad se fue. ¿Está aquí tu hermana? No. Debe estar con Camila. Yo iré. Camila no está ahí. Pues tienen que estar juntas. Apuesto a que están en tu cuarto. Ah, maldición. Quizás estén abajo. Oh, a ella le dan tanto miedo los truenos. ¿Jesse? No está ahí. Ay, Dios mío. La casa de muñecas. Y a ponerte cómoda. Y te leeré un cuento. ¿Te gustaría eso? Hablé con su familia y se ocuparán de todo. ¿Estás bien?
Jesse, abre la puerta. Jessica. ¿Qué te hiciste en el pelo? Lo cortamos. ¿No me parezco a Dolly ahora? Jessica, sujetabas la puerta. Dolly cerró la puerta. No le gusta que nadie venga aquí. Esta es nuestra casa. Jessica, quiero que dejes a Dolly aquí. Quiero que vengas conmigo. No, gracias. Preferimos quedarnos aquí. Lo siento, mami. Es solo que Dolly es la única amiga que tengo y no quiero perderla. ¿Puedo quedarme solo por un ratito? Dejaré la puerta abierta. Yo te quiero, mami. Yo también te quiero. Te quiero tanto. ¿Estás bien? Estoy bien, mami. Lo estoy. Bueno. ¡Dios! Lo siento. ¡Sal de ahí ahora mismo! Hola. ¿Es usted el arqueólogo de la universidad? Hola, yo soy Jimmy Wade. Mi padre tiene una fábrica ahí. Hijo, el cartel dice no pase. Quiere decir que esta área está cerrada. Por favor, vete. Está bien, pero necesitará mi ayuda cuando baje ahí. Más abajo verá que se derrumbó el techo. La abertura es muy pequeña. No pasará por ella. Correré mis riesgos. Bueno. ¿Hasta dónde has llegado por ahí? A la mitad del camino. Pero podría llegar hasta el final. Déjeme mostrárselo. Puedo hacerlo. Puedo ser sus ojos y oídos allí. ¿Qué le parece? ¿Tu padre sabe que estás aquí? Claro que sí. Él siempre está interesado en mejorar mi educación. Así que déjeme entrar y miraré por usted. Lo he hecho antes, pero estaba muy oscuro. Usted me entiende. Escucha. Aprecio tu interés por la exploración, pero hay que esperar para ver lo que hay dentro de la cripta. Ah, una cripta. Sabía que era una cripta. ¡Oye! ¡Regresa aquí! ¡Oye! Gran casco. ¿Qué es lo que ves? No lo sé. Es muy pequeño. Es un sarcófago, supongo. Pero está hecho de piedra, quizás. Está bien, suficiente. ¡Sal de ahí ya!
¡Qué maravilla! Ahora veamos. Ay, ¡no hagas eso otra vez! No lo ¿Bien? Haré. ¿Sabe? He estado leyendo sobre los mayas para estar listo a su llegada. Usted es universitario y yo solo estoy en séptimo grado, así que... No quería que pensara que no podía hacer el trabajo porque puedo, ¿sabe? Puedo hacer el trabajo. ¿Qué trabajo? Su asistente. ¿En la fábrica hay un teléfono? Oh, sí, por supuesto. Venga, lo llevaré. Y entonces, ¿quién está ahí? ¿Un rey maya? Debió ser pequeño, algún rey enano, ¿no? ¿Viene? Bien. Vamos. Buscaré a mi padre. Este es mi padre, Elio Wade. Carl Resnick, espero que no sea una molestia. Use mi teléfono cuanto quiera. Estas criaturas son bellas, encantadoras. Sí, lo son. Mientras más uno está junto a ellas, más parecen tener vida propia. Siento mucho lo del accidente en su excavación. Gracias. Bob Larrabee era un hombre muy dedicado. Si su teoría es acertada, esta excavación responderá muchas preguntas sobre una tribu antigua llamada los Ansia. ¿Quiere decir que no eran mayas? No, no eran mayas. Los Ansia ocuparon esta área hace unos 900 años. Ansia significa Satán en la Tierra. Suena fascinante. ¿Cuándo será? Comenzar esta noche. Mis hombres llegan mañana. La válvula del agua se rompió. Hay agua en todos lados. Muy bien. La tubería. Discúlpeme. El teléfono está al fondo. Es todo suyo. Dame una mano. Esta noche, ¿eh? Cuando el sol desaparezca, espero que tu cara se vaya con él, ¿cierto? Sansia. Sansia. El culto de la muerte. El 3 de mayo, a las 19 horas. Estoy en el túnel. He observado ya estas inscripciones en las fotografías que me envió Larrabee. Parecen ser Ansia. Voy a remover la tierra con las manos. No, ya terminamos. ¿Cuándo vienes? Como en una hora. Falló la luz no, otra no vez. No, no es eso. Es... Es Jessica. ¿Jessica? Sí, no sé qué le pasa. Yo estoy preocupada. No sé... No sé qué hacer sobre esa fijación que tiene con la muñeca. Mira, la verdad, Marilyn, yo no me preocuparía demasiado por eso. Está bien. Eso haré, seguro. Hablaremos de eso cuando vuelvas. Está bien. Te quiero. Yo también. Señor Wade, ¿compartimos un burrito? Suena bien, Luis, pero no gracias. Quiero irme pronto de aquí. Creo que mejor me voy a la cama. ¿Tan temprano? Buenas noches.
Hasta aquí ya es suficiente. Luis, es toda tuya. Cierra tú por mí. Buenas noches. Buenas noches, señor Wade. Ahora puedo ver inscripciones adicionales en el lado izquierdo de la cripta. Larrabee tenía razón. Son sancia. Advertencias. Advierten no cruzar el umbral de la tumba. Paloma. Señorita, ¿qué tal si me acompaña a cenar, eh? Luces encantadora esta noche. Claro, luces encantadora todas las noches. ¿Quieres bailar lambada, eh? Sube a mi habitación más tarde. ¿No? Las mujeres son todas iguales. Pues déjame decirte algo, eres fea y tu nariz está brillosa también. Eres cabezona. Todas lo son. ¡Hey, hey! ¡Dame una! Oh,
interior de la cripta es de 3 metros por 3 por 2.5 de altura. No parece que nadie haya entrado. Es bella. Tiene unos 900 años. Los detalles son asombrosos. Es la historia de la creación. Es la historia del nacimiento del mal en la tierra. Aquí es donde los Ancia enterraron a su niño diablo. ¿Hay alguien aquí? ¿Estás loca? ¿Qué estás haciendo? Detenga esto. Todo el mundo morirá si no detiene esto. ¿De qué hablas? ¿Quién eres? Ustedes trajeron al diablo de vuelta.
con sus picos y sus palas. Cierre la tumba ahora mismo y váyase. Los Ansia murieron, están muertos. Él abrió las puertas del infierno y empezaron las muertes. Habrán otras. El alma del niño Ansia está viva. Ha regresado. Todos los niños están en peligro. Cierre la tumba ya. Y quizás Dios nos perdone. ¡Espera! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué cosa era eso? Superstición. Es frecuente la resistencia a indagar en el pasado. Un pasado que los descendientes de los Ansia preferían mantener en secreto. Busco a mi hijo. Se escapó de la casa y pensé que estaría aquí con usted. ¿Jimmy? ¿Mi asistente? ¿El explorador? No, no lo he visto. ¡Ja! ¡Aún! Basta ya, me voy de aquí. ¡Papá! ¡Papá! Hay un hombre muerto. Ya está muerto. Quédate aquí. Cálmate. ¡Luis! 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 Una emergencia. Necesito una ambulancia. Camino el rey. Hay un reporte de la proximidad de un 354 en la calle La Iglesia. Parece que fue el corazón. Bajo estas circunstancias, con los de Luis, no voy a castigarte. Pero lo que hiciste fue totalmente irresponsable. ¿Qué pensabas que ibas a hacer ahí afuera? No lo sé. El señor Resnick mencionó una tribu antigua y yo leí todo sobre ellos y sobre lo extraños que eran. Trataron de hacer como un niño maligno o algo, ¿sabes? Un niño diablo. Los Ansia hacían cosas muy tétricas y eso me motivó, supongo. ¿Cómo dijiste que se llama la tribu? Ansia. A partir de ahora te olvidarás de todas las cosas exóticas que pasan aquí, como el señor Resnick y la excavación arqueológica. ¿Qué? Papá, la excavación está buenísima. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Tiene que ver con tu habilidad de separar lo que es real de lo que no lo es. Sé que estarías mucho más cómoda si Dolly duerme en la silla. No la toques. Jessica, sacaré la muñeca de la cama y no quiero oír ni una palabra más. ¡Ah! ¡Te mataré! ¡Te mataré si tratas de separarnos! ¡Te mato! ¡Es mía! Me gusta esa voz. Pero a mi Dolly. Calma,
está bien. Ella me hace compañía. Vamos, tápate bien ahora. Jimmy, ve a tu cuarto. Dijo que me mataría si escucharas esa voz, Elliot. Quiero decir, está cambiando. Está cambiando. Es la muñeca. La está controlando de algún modo. Le está haciendo algo a ella. ¿No lo ves? No, no lo veo. Veo que tú has cambiado. Lo que dices es irracional. Quiero sacarla de aquí. Siento miedo por ella. Debe regresar a Los Ángeles. Marilyn, lo hemos invertido todo en esta fábrica. No podemos irnos porque nuestra hija de 7 años grite. Cariño, trabajaremos con ella. Está bien, se tranquilizará. Tan solo deja que se ajuste. No escuchas lo que te digo. Ese hombre, Carl Resnick. ¿Qué sabes de esa vieja cripta? ¿Por qué le interesa tanto? Le interesa porque es un arqueólogo. ¿Qué sugieres? No lo sé. Trato de encontrarle sentido. Camila le tenía miedo a los Anxia. Me dijo que Jessica le había hablado en su lenguaje. Tú misma dijiste que Camila se pasaba el día murmurando sobre velas encendidas. Si Jessica dijo algo, ¿se lo escuchó a ella? No, no fue así, Elliot. Se lo escuchó a alguien, pero no fue a ella. Mira, estoy cansado, hambriento, es tarde en la noche y no quiero ir a hablar más de esto ahora. Señor Resnick, yo soy Marilyn Wade. Ah, encantado de conocerla, señora Wade. Puedo ver su belleza en la cara de su hijo. ¿Cómo está él? Tuvo una noche difícil. Fue una desafortunada experiencia. Sí, lo fue. ¿Podría hablarle sobre estas inscripciones aquí? Pues claro. ¿Estas fueron extraídas de la tumba? Sí, en realidad son fragmentos de la puerta dañada. Ve, los detalles son exquisitos. Son muy antiguos. Sansia, ¿no? Correcto. Nuestro hijo dice que esa tribu tiene una historia tétrica. ¿Qué es lo que usted busca? Buscamos los restos del niño diablo de los Sansia. La leyenda dice que los Sansia prepararon un lugar para el nacimiento del hijo de Satán. Criaron a un bebé que no era ni humano ni bestia. Tenía el cuerpo de un niño y la cabeza de una cabra. Lo alimentaron con la sangre caliente de niños sacrificados. Un niño tan maligno que su reino de terror casi causó la extinción antes de que los Anxia pudieran darle muerte. ¿Sabía eso antes de abrir la cripta? Señora, fuera lo que fuera a lo que temían los Anxia, ese niño no era sobrenatural. ¿Cómo sabe que no? Porque soy un hombre de razón. No es posible. Señor Resnick, mi hija ha estado dibujando estos símbolos desde que llegamos aquí. Nuestra sirvienta, Camila, me dijo que Jessica le habló en lengua Sansia. Ella trató de alertarme y ahora está muerta. Y también lo está el sereno y también lo está su arqueólogo. Y mi hija ha sido afectada por algo, por alguna fuerza exterior. Señor Resnick, necesitamos ayuda con la máquina. ¿En cuánto tiempo? Señora, ¿a dónde va? Camila me dijo que tenía una hermana en el convento. Quiero hablar con ella. Mamá dijo que durmieras la siesta. Um,
Está bien. No tienes que hacerlo si no quieres. ¿Me puede atender? Sí, dígame. Estoy buscando a la hermana Alba. La hermana Alba no reside. Un miembro de su familia ha muerto. Sí, lo sé. Por favor, es muy importante que la vea. Ella está en clausura. Por favor, la vida de mi hija está en peligro. Venga. Yo soy Marilyn Wade. Sé quién es. Siento mucho lo de su hermana. ¿Camila le habló sobre mi hija? Ustedes, los del mundo moderno, ponen su fe en sus máquinas, en su ciencia, e ignoran los poderes del cielo y del infierno. Mi hermana trató de advertirla. Sí, sé que lo hizo. Pero por favor, dígame ahora, ¿qué le está pasando a mi hija? ¿Cómo puedo detenerlo? Es muy tarde. El espíritu del niño diablo de los ansias ya ha sido liberado. Es muy tarde. ¡Escúcheme! No voy a perder a mi hija por un maldito cabeza de cabra de 900 años. Dígame lo que sepa. ¿Cómo eso, ese espíritu funciona? ¿Puede meterse en algo que no sea un ser humano? ¿Puede meterse en una muñeca? El diablo toma cualquier forma que quiera. Puede ser una o puede ser muchas. El niño diablo de los ansia quiere niños. Hará cualquier cosa por llevar su palabra a los niños. ¿Mediante las muñecas? No sé qué camino tomará Satanás. Solo puedo rezar por la salvación de los niños. Ave María, Madre de Dios, reza por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Lo ve? Ya comenzó. No habrá final para su reino de terror. El miedo los hace ignorantes. Creer en eso es locura. Quizás lo sea. Quizás lo sea. Tengo un esposo que cree que es locura y yo pienso como él. Pero tengo una hija en casa que está siendo controlada por una muñeca. Ahora dígame, ¿qué diablos es eso? ¿Jessica? ¿Estás ahí?
¿Dónde está Jessica? En su cuarto. Mamá, tienes que ir a ver. La muñeca habla. Yo la vi y se mueve. La puerta está cerrada. Yo necesito... ¿Dónde está ella? ¿Qué hiciste con ella? Ella está aquí conmigo. Ella me pertenece. Jamás la volverás a ver. Estamos juntas para siempre. Siempre será mía. Mami, mami, ayúdame, ayúdame. ¡No! ¡Quiero a mi hija! Llama a tu padre a la fábrica. Yo voy a sacarla de ahí. Mamá, está ocupado, no puedo comunicar. Inténtalo. Jimmy, quiero que te quedes aquí. ¿Y si me necesitas? Haz como te digo por una vez. Jessica? Olvídelo. Adiós. Sal de mi camino. Jessica, juguemos con Nacho. ¡No!
yo la agarré. No le dije sí. Arreglamos a mami. Agarra ya. ¡Matemos a mami! ¡Janio! ¡Mátala! Juega con esto. Thank you.
entre en la casa. Gracias a Dios que estás bien. Ay, Elliot, estaba viva. Estaba viva. Lo sé. Todas están vivas. ¿Qué está pasando? No lo sé. Oh, Dios mío, ¿qué van a hacer? Vamos a volver adentro. Lleva a los niños al pueblo. Elliot, no. Solo vámonos, por favor. No sé cómo pasó esto, pero vamos a destruirlas a todas. Elliot, busquemos ayuda. No entres ahí, por favor. No, Elliot. No hay tiempo para tender un cable. La mecha solo va para un minuto. Colócala y muévete hacia la próxima. Cubriré el perímetro interior. Yo a la derecha, tú a la izquierda. Nos vemos en la puerta. Perfecto. ¿Puedo ir? ¿Puedo poner una? No, Jimmy. Te quiero en el pueblo con tu madre. No te quiero cerca de la fábrica. Toma. Cripta, mamá. La cripta va a volar.